Mandará a mí a hacer estas cosas. Eso mismo me pregunto yo, hijo mío. Vendrás a lo mejor como un cubito de hielo. Bueno, no veas la... Me he cogido toda la ropa que tengo de invierno. Pero no creo que te valga. Vamos, que vas a la aventura que ni siquiera sabes a dónde vas. No. Madre mía. O sea, que te vas a esquiar. Casi. Va a haber mucha nieve. Eso sí. Es que hace la cosa muy mal. Anda, que vas a durar tú. Yo todavía tengo que ver. Ya me estás comprando algo caro. Una postal, ¿no? Has dicho que querías. Sí, la postal la quiero, pero algo caro también. Oye, ya puesto. Pues dos. Hoy, 19 de diciembre, salimos desde Madrid rumbo... Has dicho, venme a buscar, que me tengo que ir a Barajas. Ajá. Fenomenal, que me tengo que ir de viaje, pero ¿a dónde? Porque nuestro objetivo... Llevo unas botas que ya me está empezando a doler el pie y no he dado... ni cuatro pasos con ellas. Nuestro objetivo es conocer el próximo 24 de diciembre, día de Navidad, a Papá Noel. No tienes tu fe ni nada. ¿Y qué vas a coger? Te vas a Barajas y dices, oiga, llévame a Papá Noel. Papá Noel vive en su oficina de correos y está a una hora y pico andando de Rovaniemi. Es la capital de Laponia finlandesa. Y tenemos que partir para allá. Y en Rovaniemi, al aeropuerto. O sea, que se supone que hay un... vas a coger un avión para ir a ver a Papá Noel. Mi objetivo es estar el día de Navidad, o sea, el 24. ¿Te vas a coger un... has cogido un billete de avión para ir a Rovaniemi? Bueno, lo voy a coger ahora. Es que no hay nada previsto del viaje. Ah, o sea, que vamos... vamos a la aventura. Sí, sí. O sea, no has comprado billete. Nada. Solo llevo una mochila de mano. ¿Y cómo pretendes tú que te vayan a dar un billete ahora en Barajas? O sea, que entonces tú ahora vas a Barajas. Sí. Y dices, deme un billete a Rovaniemi. Sí, eso es. Yeah. Uno. Uno, el que sea. El que sea y el que haya. Es un viaje muy bien pensado. ¿Cuántos vuelos puede haber de aquí a Rovaniemi? Yo no creo que salgan todos los días. Sí, pero tú mismo has dicho que Rovaniemi está ahí en el quinto infierno, en el polo norte. No tiene sí, pero ahora en Navidad irá un montón de gente a ver a Papá Noel. Pues digo yo que algún vuelo habrá para allá. Pues entonces lo que no va a haber es sitio. Eso ya... La pregunta del millón es, ¿a qué terminal vamos? ¿Ah? Porque hay cuatro. ¿Y no hay una central? Lo que tienes que saber es cuáles vuelos internacionales. Porque hay una... Si no es internacional, seguimos en Europa. ¿Es un vuelo nacional? Sí. Es para afuera. Por eso te digo que es que depende de si es internacional o nacional. Y depende de si coges una aerolínea u otra. Y eso se puede ver en el móvil. Aviones a Finlandia, ¿no? Pongo. Pues no creo que te salga nada por eso. Compañías aéreas que ofrecen vuelos a Finlandia. Tú, como llegues a Finlandia, ahí te mueres. Madrid, Rovaniemi, Norwegianet. No sé qué. Claro, la Noruega. ¿Y qué terminal vamos? Pues a la 1 o a la 2, las de toda la vida. Pero es que hay una que es vuelos nacionales. Que no sé si es la 1 o la 2. T1, T2, T3 y T4. Ah, no, llegadas. No, salidas. Salidas, T1, T2, T3, T4, map. A Madrid. Qué mal está hecho esto. Desde todas las terminales. Desde todas salen, pero unas son vuelos nacionales y otras internacionales. Bueno, no chillas que estoy aquí al lado. ¿Y la Norwegian Airlines esa? Ahí estoy. Esa está en cualquier terminal, ¿no? Está en todas, que es imposible. Según esto, en la T2. Pues entonces hay que ir a la T2. Vamos bien. Solo falta que me pierda aquí en Madrid. Aquí, mira, ya está, terminal 2. ¿Ya está? Ay, que hemos llegado. ¿Dónde me toca bajar? Es que aquí pone solo VIP. ¿Cómo que solo VIP? Y tú no eres VIP. ¿Que no soy VIP? Todavía no. A ver, llevo todo. Muchas gracias, Borja. Avísame. ¿Que te avise de qué? Pues de que has comprado el billete. Ay, que no me quito el cinturón. Vale, yo te aviso. Yo te escribo.
Ahora ya estoy solo ante el peligro. Madre. Estoy más perdido que un pulpo en un garaje. ¿Dónde tengo que ir? A ver, ¿qué me ha dicho Borja? ¿Qué me ha dicho Borja? ¿Y luego dónde miro cuando, dónde, qué vuelos hay? ¿Allí ya en el aeropuerto? Claro, te vas al mostrador. Tienes que ir a los mostradores de la compañía. Ah, vale. Voy a preguntar a... Hola, buenas Hola. Tardes. ¿Las salidas para Rovaniemi? ¿Para dónde? Para Laponia. ¿Directo? Sí. ¿Directo no hay? No. Directo no hay. Oye, que no hay aventura, que vuelvo a casa.